Sports. It's in the game. Un jugador que ya sabe de qué se trata eso de la atención mediática, por eso va la mirada a él. Llega a este partido con 3 anotaciones en los últimos 3 partidos disputados y está listo, me parece, para continuar esa racha. No se vayan, ¿de dónde están? Vamos a seguir acá en EA Sports. Les saludamos desde el Etihad Stadium para una linda fiesta de fútbol a continuación. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo, una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Tenemos al Manchester City que enfrentará al West Ham United. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. 2 equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Va a poner a estos 11 hoy el West Ham. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Herrera. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Para romper el empate se viene. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene 2 caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector.
Sigue ganando terreno con la pelota. Lo buscan Sterling. ¡Sterling! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Pase bastante peligroso. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Mario, ya llevamos demasiadas jornadas como para que alguno de estos se hubiese distanciado en el liderato. La verdad que es lindo que te... Se enredaron los del fondo. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Nos avisan que en Turf Moor hay alerta, sí, hay informe de gol. Es el primero para el Manchester United. Llegó el empate 1-1. Van 19 minutos de partido. Grazie mille, fratello, grazie. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Han recuperado en su propia área. Va la pelota desde el córner a la olla. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Busquets, qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. ¡Toma el zapatazo! ¡Gol! ¡Manchester City! Ya tienen dos de ventaja como para que el hincha esté más cómodo. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Y con esto la pizarra 2-0. Bernardo Silva. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Cuidado que puede terminar en gol. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Ojo que este tiene potencial. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Balón cargado de peligro. Gran atajada, pero sigue el juego. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Esa es muy buena pelota. Pegado a la banda. Mantiene la pelota y se acerca. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! Normalmente siempre el arquero se va a mover tanto a la derecha como para la izquierda.